Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, me encuentro acá en Estancia La Josefina. Hace una semana que estoy en este lugar. Hoy es el último día, ya nos estamos volviendo para Tres Lagos. Les cuento un poco, estuve una semana viviendo esta vida de estancia acá en el lago San Martín, en la provincia de Santa Cruz. Y hice una serie de videos típicos de los que hay en el canal, de trekking, de pesca, de paseos acá por la zona, de navegación y todo. Este primer video es un video donde le hago una entrevista al administrador de la estancia, que es Jaime Smart, y nos cuenta la historia del lago San Martín, la historia de la estancia, lo que es en la actualidad y todo un montón de cosas que se hacen acá en este lugar, que es un lugar espectacular de la Patagonia Argentina. Bueno, empezamos por el lago. El lago San Martín es un lago muy poco conocido. Los argentinos en general no lo conocen. Ello se debe a que no hay pueblo sobre el lago, solamente estancias, que lamentablemente hoy muchas de ellas están abandonadas. Hay mucho menos población hoy en la zona del valle del lago San Martín que hace 50 años, producto del despoblamiento del campo, pero por suerte ahora han empezado algunas estancias, además de producir ovejas o vacas, a hacer turismo. Con esto se ha revalorizado la zona, revitalizado y ha empezado a llegar más gente. El lago San Martín se descubre hace poco, realmente en 1877 lo descubre el Perito Moreno, y los primeros pobladores son europeos. Que llegan a principios del siglo XX, 1905, 1910, comienzan los primeros pobladores ingleses, alemanes, daneses, noruegos, por lo que es una zona muy poco impactada por el hombre. Antes de la llegada del hombre blanco, podemos decir, del europeo, no había vestigios humanos en este lago, porque los antiguos habitantes de esta zona, los tehuelches, andaban por la estepa. Eran nómades y vivían del guanaco y entonces perseguían a los guanacos, seguían las manadas de guanacos que andaban por la estepa y no se adentraban a la zona cordillerana y de bosque. Por eso hay lugares, valles, altura en la zona del lago que no han sido visitados ni transitados por el hombre. El lago es binacional, del lado chileno O'Higgins, del lado argentino San Martín. Del lado chileno hay población, está Villa O'Higgins, donde termina la carretera austral chilena, y en la margen norte del brazo. En el brazo internacional y en el lado sur está un poblado, Candelario Mansilla, que conecta con el lago del Desierto y Chaltén. Del lado argentino, volvemos a repetir, no hay poblaciones, solamente estancias. La estancia La Josefina está sobre el brazo internacional y se llega desde Calafate, ruta 40 hacia el norte, hasta Tres Lagos, pavimento, y de Tres Lagos hasta el lago, unos 130 kilómetros de ripio, pasando por varias estancias, cascos de estancias, se llega hasta donde termina el camino, en la estancia actualmente Cancha Rayada. Anteriormente Hevia. Y ahí, para llegar hasta la estancia, o hay que caminar entre 4 y 5 horas, o venir embarcado en la lancha de la estancia, que son 45 minutos. Desde hace 2 años estamos con un proyecto de conservación ambiental
poniendo todo el énfasis en proteger al bosque y regenerar el bosque nativo. Esta es una zona donde hay notofagus, lenga, ñire y coigüe, pero que ha sido en estos 100 años de colonización, ha sido muy degradado por la explotación o la producción ganadera, primero de ovejas, luego de vacas, y con todo lo que conlleva una explotación ganadera en una zona de bosques, con los incendios, la necesidad de perros, que hace que los perros hacen que el animal autóctono se retire, va quedando menos hábitat para el animal autóctono, sea zorro colorado, puma o huemul. Entonces, el proyecto de la Josefina es erradicar muchas o todas las vacas ariscas salvajes que hay, que impiden que el bosque se renueve. ¿Por qué? Porque la vaca come el renoval del bosque tiene que ir creciendo para renovarse, la vaca hace que ese bosque no se renueve y, por supuesto, aunque en la estancia no se explota la ganadería, sí han quedado muchas vacas, como en la gran mayoría de los campos cordilleranos de la Patagonia Sur, muchos animales baguales, salvajes, ariscos. Entonces, la idea es retirar toda la hacienda salvaje, reforestar y, a través del turismo, poder suplir ese ingreso que eventualmente se tenía con la ganadería, tenerlo a través del turismo. Con esto se hace que o se posibilita que sean proyectos sustentables. Esa es la idea. Hace 2 años estamos con domos, construimos unos baños con materiales del lugar, con barro, madera de casas viejas, chapas de casas viejas construidas en 1900, 1905, que fueron destruidas por una luz hace muchos años. Entonces recuperamos esos materiales y construimos baños, ponemos domos para poder recibir al turista con todas las comodidades que se puede en un lugar tan alejado, ¿no? No es para todo público, sino que es para gente que le gusta caminar, que le gusta la soledad, que no se siente mal alejado de todo, que no puede ir a caminar unas cuadras a comprar algo, a una farmacia, sino acá se aprende a vivir con lo que hay, con lo que da la naturaleza, con lo que eventualmente se pueda traer del pueblo, que está a casi un día de trayecto desde acá, ¿no? Con lo cual no es fácil la vida, mejor dicho, sí es fácil, pero es distinta a la vida de la ciudad. No se tienen todas las comodidades, se tienen otras ventajas y beneficios, ¿no? Con mi familia, mis hijos, muchos años trabajando en una estancia en la margen sur del lago, Estancia El Cóndor, y ahí estuvimos 10 años, cuando mis hijos eran chicos aún, y crecieron en el campo, empezaron a mamar y a palpar lo que era la vida en la cordillera, la vida a caballo en estos parajes remotos. Y desde hace 2 años, 2 años y medio, tomamos el desafío este, que es más arduo, porque tiene la dificultad esta de no tener vehículo, no tener acceso vehicular hasta el campo. Con lo cual, pero me acompañan mis hijos, mi mujer. Cuando pueden, vienen, y esta temporada, por ejemplo, una de mis hijas, Camila, está acompañándome desde
haciéndose cargo de la actividad turística desde septiembre hasta abril, ¿no? Y después en el verano vienen mis otros hijos y mi mujer y también ayudan en todo lo que sea necesario. Acá sobre todo es caminar. Viene mucho turista, huéspedes europeos, a los que les gusta mucho caminar y sentir que caminan todo un día y no se cruzan a nadie, ningún vestigio humano, porque no hay nada, no hay nada, nada. A veces se viene desde Tres Lagos y no se cruza ningún auto, no se ve a ninguna persona. Se ven algunos caballos y bueno, así que le gusta, viene a la gente a la que le gusta caminar, ¿no? Y la soledad y la inmensidad. Después se pueden hacer cabalgatas, se puede hacer ir a pescar, ir a observar aves. Hay muchas lagunas con distintos tipos de aves. Se puede obviamente escalar por sendero siempre hasta cerca de glaciares, porque hay glaciares dentro de la estancia. Se puede hay excursiones más largas con pernocte en carpa en la desembocadura de los ríos o en los valles, en las veranadas, que son valles de altura. Boscosos. Cuando el lago lo permite, hacemos excursiones en lancha a bahías cerradas donde se hacen asados o comidas al disco. Tenemos también un kayak para los más avezados y tiene confianza, pueden ir en esas bahías que están tan protegidas a también ver todo el paisaje desde el lago, que es otra, se ve otra realidad. Así que esas son las actividades que hay y por supuesto se comparte toda la vida y el proyecto y el desafío que tenemos acá, lo compartimos con los huéspedes, ¿no? Yo creo que es un lago que así como hay zonas de la Patagonia Sur que están muy saturadas, diría, explotadas, como Torres del Paine en Chile, o Chaltén, o mismo Calafate. El lago San Martín es uno de los sitios donde la gente que quiere, no quiere un turismo masivo o no quiere un lugar donde está lleno de gente, donde te cruzas en las sendas continuamente con gente y vas saludando y tenés el lago San Martín como tal vez el Parque Perito Moreno más al norte. O el nuevo Parque Patagonia. Son lugares que por descubrir y que van a ayudar a que se descomprima y no se impacte tanto en los lugares esos que están muy saturados turísticamente, ¿no? Ese creo que va a ser el futuro de estos lugares. Y ojalá se logre aunar la vida campera, la vida de campo, la vida de las estancias, la producción tradicional con el turismo, como el turismo como valor agregado para estos lugares, ¿no? Sí, todo es complicado. Pero bueno, uno se va acostumbrando y uno va aprendiendo a arreglársela con lo que hay. Desde los arreglos de un caño que se rompió hasta
un artefacto, un perro que se lastimó, la lancha que le pasa algo. Uno no puede estar yendo a comprar a la ferretería o a, ¿no? Porque falta un clavo. Uno se arregla con lo, aprende a arreglarse con lo que se tiene. Y además uno piensa lo que hicieron los pioneros, ¿no? Que hace 100 años hay casas construidas acá con materiales que venían de Europa. Acá dentro en la estancia hay un camión de 1940, un De Soto de camión americano, y lo trajeron en balsa, en un barco. Hay estancias que están abandonadas, que están más adentro todavía, donde hay tractores que pesan toneladas. Y bueno, toda esa, si esos pioneros hace 100, 120 años construyeron corrales, secaderos de ovejas, con piedras, con cemento, clavos, construyeron galpones, trajeron barcos que eran o de madera. Si eso pudieron hacer hace 120 años, ¿cómo no vamos a poder hacerlo hoy? Que además tenemos la ventaja de las comunicaciones, ¿no? Que hace 15 años, o 20 años, cuando vinimos al lago San Martín, no había, no, lo único que había eran radios. Entonces te podías comunicar por radio. Hace par de años empezó a llegar internet y fue un adelanto enorme, ¿no? Antes eran las comunicaciones, eran vía Radio Nacional, mensajes al poblador rural y nada, y esperar a que llegue una información o nada. Así que hoy, por un lado es complicado, obviamente, porque estamos acostumbrados a comodidades y a vivir en las ciudades con todo al alcance de la mano, pero por otro lado estamos mucho mejor, o las cosas son mucho más fáciles que lo eran para los pioneros que llegaron hace 100 años, ¿no? A los que les gusta caminar estas bellezas, bueno, invitarlos a que nos escriban y vengan. Sí, se pueden comunicar. Estamos esperando que abran las fronteras con Chile, porque tenemos un lindo planificado, un lindo paseo o travesía, que de la Josefina hasta Villa O'Higgins, 3 días caminando. De Villa O'Higgins a Candelaria de Mansilla, en Chile. En barco, que tiene un barquito ahí que hace la travesía, de Candelario Mansilla, caminando hasta el Lago del Desierto, y ahí o en barco, o se sigue caminando hasta la margen sur del lago, y ahí Chaltén. Creemos que puede ser eso una linda alternativa para la gente que le gusta caminar y visitar lugares inexplorados prácticamente, ¿no?